Amb la victòria de diumenge a Pontevedra, l'Atlètic Balear s'ha col·locat segon, empatat a punts amb el líder, la Penya Esportiva. És el millor inici dels darrers anys, millor que el que va firmar el curs passat el Manix Team, que va acabar amb l'equip campió de grup i a les portes de l'ascens. Amb tot, el club vol ser prudent. Creo que hay que esperar un poco más para valorar el nivel exacto y también a ver dónde estamos un poco más adelante. Pero yo veo la plantilla competitiva y lo veo calidad, lo veo a lo mejor un pelín más fútbol dentro de la plantilla y más posibilidades de proponerlo y pues más adelante ya vamos a hacer una valoración más seria y más fuerte. Patrick Meseu gaudeix del bon moment de l'equip després d'un estiu frenètic amb sortides traumàtiques per al club, com les de Quique i Fullana, i en 15 cares noves. Está claro que era un verano duro y con muchos marchas que nos duelen y que han dejado un hueco importante, pero hay que sustituirlos y creo que lo hemos hecho bien, lo hemos conseguido y al final han venido 15 jugadores nuevos, que era complicado, pero aquí están. El club blanquiblau també ha complit un dels somnis de l'afició, tornar a l'Estadi Balear. Y han venido también mucha gente que nos han dado las gracias y eso al final sabemos para qué lo hacemos todo eso. Y nos hace contento y feliz eso y creo que se ha quedado bonito y hay ambiente de fútbol y para mí es un estadio espectacular. Meseu encara no ha oblidat que l'equip va quedar el curs passat a un gol de Sandy Segona. Enguany, ho tornaran a intentar. Aún hay noches que me despierto y pienso eso y deseo eso, que el balón entra, pero bueno, no ha entrado, así que hay que seguir trabajando. El sueño siempre está, el sueño siempre vamos a tener cada día, cada temporada, con la plantilla que sea, el sueño está ahí.